¿Crees que los gatos no retribuyen el cariño humano? En realidad, los códigos de comunicación de los felinos son muy distintos a los de otras mascotas como los perros. Es cuestión de observarlos detenidamente. Vamos ahora a conocer algunas de las señales que nos da nuestro gato para decirnos que nos quiere. Se tiende en el sofá junto a ti. El gato es un animal social, aunque en menor medida que el perro, pero siempre encontrará un rato para sentarse furtivamente en el sofá junto a usted. Cuando no lo haga, respétalo ya que el felino necesita sus momentos de soledad. Te da golpecitos con la cabeza. Veterinarios y conocedores del mundo comportamiento felino aseguran que ese tipo de comportamiento por parte de los gatos es social y tiene como finalidad mostrar hacia la persona a la que va dirigido sentimientos como la aceptación, el apego y el amor. También cuando te mira y te maulla. Ha aprendido a no arañarte. Aunque a veces se le escape, habitualmente no usa su piel para hincar las uñas. Agradécelo, porque los gatos no son muy rutinarios y cualquier cambio les estresa. No es tan fácil enseñar a un gato a que no arañe como a un perro que no muerda. Huye de los invitados. Eso quiere decir que te quiere y al resto de los humanos, pues no. Con un poco de suerte, puede que a menudo se tire de espaldas al piso para que le acaricien el abdomen. Al ser un depredador, ponerse en esa postura de tanta vulnerabilidad demuestra que confía en ti, pero no va a confiar de igual manera en todas las personas que entren en casa. Se enrosca entre tus piernas. Esto es un signo de mucho cariño. Allá donde se ponen tus piernas, descansa. Descansar sobre ti significa que confía plenamente en que a tu lado está seguro. Si vuelves de un viaje, te espera junto a la puerta. Los dueños que se ausentan unos días del hogar o unas horas, o en algunos casos, aseguran que el resto notan que los gatos les ha echado de menos. Un gesto para demostrarlo es estar al lado de la puerta cuando llega a casa con la cola levantada. Mantiene los bigotes perpetuamente al hocico de en tu presencia. Si sus ojos permanecen redondos, cerrados y entornados, las orejas relajadas y los bigotes o vibrisas perpendiculares a su hocico, es que se encuentra a gusto. Ronronea cuando estás cerca. Si un felino emite una vibración cuando está con su dueño, significa que se encuentra en calma. Es el momento de acariciarle y corresponderle con caricias y mimos. Aunque siempre hay muchos gatos, hay algunos gatos que no se comunican, no suelen ronronear siempre. Esto es, depende de la personalidad de cada gato. Te amasa con sus garras. Los felinos son animales muy olfativos. Dejan su rastro oloroso y captan las feromonas, partículas de olor, de las personas y otros animales. Tres de las partes del cuerpo del gato que tienen la capacidad de dejar rastro olfativo son las almohadillas de sus patas, los pómulos y la barbilla. Por eso, cuando un gato te amasa, te está marcando con su olor, para que quede claro que formas parte de su territorio y te quiere cerca. Te da lametazos cuando se está acicalando. Los gatos son limpios por naturaleza, eso lo sabemos. Les gusta acicalarse con su lengua áspera que arraspa la suciedad y pelo sobrante. Si comparte este momento de regalo contigo, es porque siente apego. Punto extra si te lame a ti también, lo cual equivaldría a un abrazo o un besito humano. Mueve la cola lentamente en tu presencia. Los animales que tienen la cola la utilizan como estandarte de comunicación y el gato lo hace a su manera para expresarnos su aceptación y apego. Con movimientos lentos y sinuosos ocurre lo contrario cuando la da rabazos enérgicos y rápidos que indican que está nervioso o alterado. Al revés que en el caso de los perros. Ya sabéis, si lo mueve lentamente es que está cariñoso y relajado. Enérgico, enfadado. Arquea el lomo cuando es acariciado. Eso directamente significa que le encanta que le acaricien. Te dice, no pares. Te hace regalos. Esto nos puede haber pasado muchas veces
Y si no lo, y tenemos que interpretarlo correctamente. Los felinos son hábiles cazadores y les gusta hacer alarde de ello con las personas que quieren y forma parte de su territorio. Si te ofrece un pájaro o cualquier presa que esté a su alcance, es porque te quiere, así que aprende a agradecérselo. Bueno, espero que os haya gustado nuestro vídeo. Y a partir de ahora ya sabemos algunas cositas más de nuestros gatos. Cada gato es un mundo, no tienen por qué abarcar todas estas cosas. Si son adoptados, puede que tengan costumbres distintas. Aún así, hay que cuidarlos y quererlos muchísimo. Hasta pronto.